¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Blasphemous 2. Vamos a ver si en el episodio de hoy nos hacemos la torre cercenada. Parece que tenemos un boss en la parte de arriba o a mitad, no sé cómo de largo será, porque yo creo que va a conectar con esto. Aquí no podíamos seguir y no sé si cabrá otra zona aquí, así que me imagino que esto va a conectar y probablemente no podamos entrar en esta sala a mitad. O tengamos que tal vez dar una vuelta o algo así para poder venir aquí y luego volver al principio. Una vez hagamos esto, creo que voy a aprovechar ya finalmente y voy a venir a las calles de los laboratorios que he dejado atrás desde el principio del juego. Y creo que es el sitio, ya me dijisteis, donde podría haber usado donde están estos para llevar 4 mejoras más en el inventario. De hecho, literalmente tengo 4 nudos de rosario, que son los que hacen falta para desbloquear absolutamente todo. Pero bueno, lo he ido dejando pasar. Y no sé, me lo he puesto más difícil a mí mismo porque sí. Aunque la verdad, he de decir, estas mejoras, no sé, son muy sosas, Quiero decir que tampoco es que esté ahí, ay, podría haberme puesto esta otra cosa, mejorar mucho el algo, ¿sabes? Ay, es que si en lugar de lo que llevo ahora llevase esto otro, ¿sabes? Si en lugar de llevar aumenta la resistencia, todo el daño físico, me hubiese puesto, reduce considerablemente la cantidad de culpa que el penitente deja caer al morir, la partida habría sido muy distinta, ¿vale? Es posible que alguno de los bosses me hubiese costado un poco menos si hubiese llevado la mejora adecuada desde el principio. Pero vamos, que no lo considero yo como algo muy, muy, pues eso, importante. Vale, tenemos esta puerta y creo que tenemos una historia ahí abajo, ¿no? Esto, específicamente. A ver, ¿qué hacía esto? Ah, eso abre la puerta, simplemente. ¿O no? Bueno, bien, empezamos bien. A ver. Vaya por Dios. Esto no le gusta al pueblo. ¡No! Bueno, empezamos bien. Toma, muérase. Vamos a quitarnos este primero para poder... ¡No! Enfrentarnos a gusto a este otro. Vale, a ver. Oh, esto es nuevo. También escupe fuego. Muy bien, vale, una huella de escolopendra. Aumenta considerablemente la resistencia al fuego. Pues por ejemplo, la voy a llevar porque estamos en un sitio apropiado, ¿no? Restos fosilizados de un centípedo. La cera que recubre el cadáver ha permitido que se conserve en perfecto estado. Ese es el lore. Vale, bien. Ay, vale, a ver, hecho esto, ya hemos entrado en calor, voy a centrarme un poco. Vale. Vamos allá. Esto es malo. Se me cae encima, me hace daño. Bueno. Bien. Solo quería probar. Vale. Y ya hemos probado. Entiendo que es como cera, ¿no? Cera ardiente o algo así. Vale, podemos usar esto para salir.
Pero no quiero, ¿cómo vamos de martirios de esos? Estoy Inmaculatus. Tengo un hueco más para poner. Tengo 4 de estos. Ah, este igual querría usarlo de vez en cuando, como es. Espectacular. Es que los ataques cargados me parecen... Esto cuesta solo uno, lo voy a pillar. Vale, puerta cerrada. ¿Te puedo matar a través de la puerta sin que me mates tú a mí? Más o menos. No sé, o sea, supongo que habrá algún sitio donde este enemigo sea un poco más relevante, pero ese ataque así hacia abajo, no sé yo si está muy, muy bien pensado. Vale, vamos a tener... Hola. Bichos de arena también, o de cera, o lo que sea. Me estorbas bastante ahí. Vale, ¿hay algo aquí? ¿Debajo? ¿No? Bueno, a ver si de esta zona... Ah, claro, ¿veis? Esto es lo que decía. Aquí no podemos ir hacia la derecha, ¿no? Para ver si es de aquí donde sacamos lo del oro. Porque como sea de esta zona, el oro, ya sabéis, las brinas esas de oro que hay en el aire. Como ahí, a la derecha. No sé, eso me da buena espina, pero puede... ¿Dónde más podría ser? Podría ser de aquí, podría ser el principio de esto. O podría ser de dos lunas, que todavía no hemos activado, pero me imagino que activaremos aquí una mazmorra. O podría estar la parte de arriba, el jardín de los altos coros, pero entiendo que voy a tener que conseguir primero todos los querubines y algunos. Necesito el oro, con lo cual sería un poco raro. Oye, estos. Ah, mira, ahora tira bolas de fuego también. Porque esa es otra cosa, ¿vale? Podría ser resistente a todos los elementos, pero las zonas suelen tener un elemento. Quizás haya un boss que... El boss final o el que sea, que vaya cambiando de elementos o cosas así, pero... Es que ni siquiera parece que sea una cosa muy relevante durante el juego. Hostia, este llega lejísimos. Que igual lo es, ¿eh? Que igual... Igual lo que pasa es que soy buenísimo y la mayoría de las veces no me pegan y no me he dado cuenta, o me revientan y podría haberme salvado de mucho. Vale, aquí... Tiene pinta de que debería volver a intentar limpiar esto por aquí, ¿no? Uy, ahí no llegó. Esto, por cierto, no es nada, ¿no? Es a lo que me refiero. Con un spray tan grande debería... Deberían haber invertido un poco más en él y me... creía que me iba a quedar fuera. No sé, el diseño así de... Un obispo gigante. Oh. Esto ha sido sin querer. Pero ahora miramos. Pero eso nos lleva a la catedral, ¿no? Era esto. Catedral hundida. Voy a poder abrirla desde este lado. Sacar otro de estos. Y abrir esta puerta que vimos la otra vez. Pero que sigo sin poder... Vale, ahí tenemos el oro ese, así que voy a dejarlo marcado porque era la historia. ¿Sabes qué? Igual debería volver y hacer eso. En un momentín.
Porque es aquí al lado. Aquí debajo. Ninguno de estos tiene premios, sí. Justo el que... el que no miré. Esto debería ser un momento. Ahora, por supuesto, no será un momento. Será... ah, no, esto estaba cerrado. Bueno, mira, la marca del martirio. Pues no sé cómo se abre. Se abre desde... ah, igual era... igual eso se abre desde... desde lo de arriba, ¿no? Lo del oro que habíamos dejado allí. Creo que a la derecha había una campana o algo así. Vale. O sea que eso nos lleva a algún sitio. Sí, tenemos... eso... ah, no, eso... sí, vale, eso abre la puerta de la izquierda. Eso es. Vale, bueno. Es igual, hemos encontrado un atajo que nos da igual. Que no sirve para nada. Pero bueno. A ver, sirve para llegar aquí más rápido si abro este camino. Por suerte, cambiar de zona no reinicia los... vale, bueno, pues no he podido. No he podido por lo del oro. Muy bien. Pues eso, cambiar de zona no reinicia los combates. Alegría. Jolgorio. Jocundidad. Vale, podemos subir por aquí. Y aunque podría subir, voy a limitarme a matar unos pocos de estos. ¡Ópale! Mira. Hola. ¿Esto se me va a cerrar? No. Digo, igual es una sala que se cierra y tengo que pegarme ahí en ese pasillo. Un clásico de este juego. En general, o sea, llevamos el 75% del mapa. Y sigue pareciéndome inferior al del primer juego. El diseño de los niveles no me está gustando mucho. El diseño, no de los gráficos, ¿vale? Porque hay algunos que diría que son posiblemente más interesantes que en el 1. Sino lo que viene a ser el diseño de... vale, esto no puedo hacer. Uy, no quería hacer eso. Ah, sí, sí lo puedo hacer. ¿Qué hay aquí? Nana de la Orilla Blanca. Ya tenemos todo. Si tan solo supiera para quién es, destinada a calmar los gritos de la inocente. Nos faltaba... duerme, niña, tu sueño de plata, que yo te velaré hasta que rompa el alba. Sigo tu risa que viste, niña mía, el reflejo del agua. Bueno. ¡Ah, Nana de la Orilla! Niña corría por la orilla clara, bajo las negras hojas, bajo largas ramas, que viste, niña mía, en el reflejo del agua, que se llevó tu risa, quien te robó el alma. Duerme, niña, tu sueño de plata, que yo velaré. Esto nos hace falta para abrir. Entiendo que es lo que nos hace falta para abrir esto, ¿no? Tendremos que venir por aquí. Desde el coro de las zarzas, que era donde se veía el reflejo de esto, tal vez. La historia, ¿cómo era? Que una niña dijo en plan, no, quiero ser lo más bello. Bueno, ya lo leímos. Seguro que os acordáis. Y hizo desaparecer el reflejo del otro. Epa. O sea, hizo... perdón, se quedó el reflejo de la ciudad, pero desapareció la ciudad. ¿Veis? Eso, por ejemplo, eso chulo, ¿vale? Visualmente, concepto y eso, guay, como está hecho en el juego. Pero el diseño de mapas en general... no sé por qué llevo esto, para esto no hace falta, ¿no? Solo tengo que hacer el dash. Ah, y tengo que volver hacia la izquierda. Vale. Vale, esto
No sé, igual hay otra zona con más plataformeo y más cosas. Vale, pero yo entiendo que esto es más o menos el plataformeo final. Tenemos pruebas como muy separadas, no sé. Yo creo que... Igual ya digo, igual son las gafas de ver de lejos, ¿vale? Pero... Ay, no quería cambiar. Pero yo creo que dentro de cada mapa, los caminos, y eso es lo que no me gusta tanto como en el 1. ¿Aquí qué pasaba? ¿Que no podía seguir para la derecha? Hay un montón de mierdas de oro de estas aquí. Pero aquí no voy a poder seguir tampoco, ¿no? Aquí tengo que dejarme caer, pero para eso tengo que poder subir por el oro ese otra vez. Yo entiendo que es la última mejora ya. Quería traerlo aquí para poder pegarle a gusto. Lo he logrado. Verá, ahora tengo dos caminos. Vamos a mirar por la izquierda primero. Aquí podemos hacer lo mismo. Señor. También hay... Diría que hay más reciclaje, pero igual lo mismo. Igual eso es mi... mira, ni siquiera lo he desbloqueado. Ahora. Esto... A ver, no sé, igual podría haber venido aquí antes, pero yo creo que no, porque tendría que haber pasado por esto. Y para pasar por esto... Puedes venir aquí, no teleportarte por... Supongo que si te has dejado... ¿Cómo sacamos el teleportarnos con esto? Fue con las señoras. Esas que vamos rescatando. Entonces, supongo que sí, supongo que podrías haber llegado aquí y no tenerlo. Porque la verdad es que... Con eso de poder teleportarte a los Priedius, es como que es un poco... O sea, encontrar un teleport ya no es tan interesante. O ya no es un premio, básicamente. Sobre todo cuando está al lado de un punto de guardado. Por si fuera que tienes que elegir entre uno y otro, como en algunas zonas tiene las dos cosas, ¿no? Y están como... juntas, vale. A ver. Vamos a ablandar a ese. Aunque no sé si vamos a poder subir siquiera. Ah, mira, no lo... O sea, desde ahí le hago daño, pero si se da la vuelta, a pesar de que le estoy pegando técnicamente por detrás, bloquea algunos de los golpes. Bueno, supongo que esto va a mover el espejo. O... Ah, no, abre la puerta. Pero esto, ¿dónde me lleva? Vale, esto no lo podemos hacer simplemente. Entiendo que voy a necesitar... O sea, esto es para acelerar y llegar más rápido aquí. Puedes usar esa mierda, vas corriendo por arriba, evitas los enemigos y eso, y entras en esa... Ah, no puedo seguir. Lo mismo. Ah, no. Vale, ya está. Bien. Vale. Efectivamente. He aquí. Al fin. Ahora podemos hacer backtracking a gusto. Amparo de los vástagos. Ahora el penitente cuenta con la ayuda de los hermanos del milagro. Aférrate a sus ornamentos para alcanzar lugares previamente inaccesibles. Ah, ahora. Ahí hay que hacerlos como un orden. Tiene que haber cambiado de arma primero. Mierda puta. Bueno. Segundo intento va a tener que ser. Asumiendo.
Ahí me flipa un poco. Ah, y tenía que pasar por encima de eso también. Si no, no creo que llegue. Pero no había visto. Vale. No había visto porque iba con prisas. Y creo que sin... sin este no llegas. ¡Shup! ¡Oh! ¿Se está deshaciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Señor? Penitente en la amargura. He aquí la venganza del doloroso. Mi nombre es Cesario. Por pedir que hiciera manar leche de este pecho robado. Claro, tiene cosido. Por rogar alimento para este mío hijo. La cruel gracia se ha manifestado. Es curioso que diga para este mío hijo. Porque es como lo único que está usando. Bueno, da igual. Todavía puedo oír su dulce voz en el eco que busca salida dentro de las paredes de la acera. En esta tierra, el ruego se vuelve castigo. Y el castigo mismo se vuelve santo y puro. Ya no hay perdón para mí. Mas quizás exista para mi hijo. Encontrad las semillas de cera y plantadlas ante mí. En esos hoyos brotarán las hermanas que velarán por mi retoño mientras marcho donde quiera llevarme la voluntad del milagro. Vale. Estas. Una. Sí. Por cada semilla, una hermana de cera vendrá. Invocadlas todas para que se apiaden de mi hijo. Vale, pero entonces la historia de aquí. O sea, el señor este tenía un hijo, se estaba muriendo de hambre y robó un pecho para poder pedir y se lo cosió y bueno, igual lo de coser se lo vino después. Pero ¿por qué es de cera el hijo? Esa parte se me ha... Bueno, el milagro trabaja de formas extrañas. Ah, mira, sí, ahí hay una señora de cera. Supongo que necesitamos más, pero no tengo más. Joder, bueno. Ya podría tener un par a estas alturas. Vale, estamos casi arriba del todo, esto parece. Y efectivamente parece que va a conectar ahí. Así que antes de bajar hacia el boss, que ya hemos visto dónde está. Estás bañado. No quería abrir la puerta. Vamos a ver si logramos salir por aquí. ¿Esto qué es lo que hace? Nos deja subir. Pero también podemos ir hacia la izquierda. Vamos a venir aquí porque parece que el mapa no sigue. Vaya por Dios. Ciertamente el mapa no sigue más para la izquierda, pero... El mapa no sigue más para la izquierda. Bueno, igual podemos venir por arriba. Espero que no sea otra mierda de estas de tienes que teleportar después y luego lo único que haces es volver y conseguir un objetillo mierdoso. Con la... el grupo ese de los muertos. Es una... ¿Cómo se llama así? El grupo de los muertos. Los de la moneda. Ahí. Ah, no, sí, era para subir. Digo, ¿para qué he pulsado entonces la campana? Se me había olvidado.
Hay uno de cada color. Vaya, por Dios, creía que iba a llegar más. Resulta... Uy, va. Resulta que el ataque en el aire de eso llega menos que el ataque normal. Vale, y aquí finalmente conectamos, como pensaba. Ah, de hecho, conecto de una forma que... Uy, puedo ir para abajo. Premio. Un exvoto clamado por la herrumbre. Qué bien. Aumenta considerablemente la resistencia elemental. En general. Vale, esto es mejor que la de... ¿Qué esa? ¿Elementales todos los elementos? Ofrenda olvidada cuya oxidada figura se asemeja vagamente a un corazón. Colgó de las paredes de las más santas iglesias incluso cuando ya nadie recordaba la razón de su forjado. Acumuló así lustros de rezos inútiles dedicados al cadáver de una causa. Considerablemente. Pone considerablemente, ¿vale? En los dos. Si hubiera un número. De hecho, hay un número. Ah, pero no aquí. No aquí. El número se limita a esta parte. Vale, esto es lo único que se permite tener una cifra exacta. Pero voy a hacer una cosa. Voy a. Ahora tenemos un montón de cosas que mirar aquí. Pero supongo que primero debería intentar hacerme el boss. Entonces, lo que voy a hacer va a ser volver a la ciudad primero. No puedo, estoy sin carga. Segundo. Que voy a tener que... Bueno, puedo volver a través de esto. Ya está. Vamos a dejar la de Bla. Muchos me mencionasteis que estaba en el 1. No me acordaba. Pero ciertamente estaba en el 1. Y la gracia es que allí era muy... Era bastante potente. Aquí parece que está un poco cortado. En cuanto a daño, al menos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir aquí lo primero. Hace eso. ¿De qué sirve tocar esa campana? Feliz año nuevo. Toco la campana 12 veces. Imagino que no era solo para el logro ese, pero... Vale, aquí todavía me falta una, ¿no? Sí. Cosas. Más cosas, a ver. Ah, igual... Igual es para esto de aquí. Para esa sala extra... Mierda, me he equivocado de camino. Más abajo. Vale, tengo que ir rapidito. Aquí. Efectivamente. Madre mía, menos mal que me he acordado. ¿Qué es esto? Taranto a la hermana mía. Taranto a la hermana mía. Invoca rayos abrasadores que atraviesan las nubes, fulminando a los enemigos cercanos con daño relámpago. Canto a las tormentas, entonando por la voz quebrada de un legionario. A ver. Bueno, eso ya puede hacer muchísimo daño porque... En fin. Vale, lo otro que quiero mirar... Aquí, a la derecha... Uy, mira, está eso, que no era lo que quería mirar. ¿Dónde estaba la campana aquí? Esta. ¿Puedo llegar ahora? Hasta aquí sí.
O sea, perdón. Una marca del martirio. Perdón, no sé quién le pido perdón. Pero... Toma. Vale. Tenemos la estatua, tenemos esto. Y esta zona creo que la hemos dejado despejada. ¿Cómo? Tengo 22.000 marcas. ¿Había algo aquí que podía comprar por ese dinero? Vos señaláis. No. Nada es de vos. Sí, es de mi interés, pero no estoy hecho de oro. Típica frase que dices y luego el martirio te convierte en... El martirio, el milagro. Te convierte en a saber qué. ¿Puedo pagarme la última mejora del retablo? Creo que sí, ¿no? Tengo 5... Sí. Eran más. Eran más de 5. Entonces no. Ay, qué pereza. A ver. Hay muchas cosas que podemos hacer ahora. Pero creo que debería... Voy a intentar simplemente terminar esa zona primero. Y luego nos vendrá el episodio de... No sé si haré directamente el episodio de Backtrack. O vendremos primero a esto. Y luego haremos el Backtrack. Pero yo entiendo que una vez hagamos los velatorios y eso, o sea, prácticamente ya está hecho porque... creo que ya, de hecho, podemos... Ah, no, para esto tenemos que hacer las 5 palomas. ¿Cuántas palomas llevo? Me quedan 2. Pues... No sé dónde estará la otra. Bueno, claro, puede que aquí hay un boss también. Que simplemente antes no pudiera avanzar mucho. Pero claro, aquí no vamos a poder seguir izquierda y derecha. Vale, bueno, pues... Oye, pues igual no ha salido tan mal dejar... los velatorios hasta el final del todo. Vale, entonces podemos viajar entre Priedeus y venir a este y ahora podemos bajar aquí. Vaya, cuéntame. ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Nah, me veo capaz. Entonces proseguiré con mi búsqueda hasta nuestro siguiente encuentro, penitente. Ah, un placer, toda tu ayuda. Vale, la cosa es que ahora podemos hacer así. Uy. Ah, vale. Lo hace ello solo. Y caemos directamente en la sala del jefe. Habéis dicho que hay un jefe que no me va a hacer mucha ilusión. Espero que no sea este. Uy, el diseño mola. Himno de las mil voces. Vale, fuego. Ah, ¿recordáis cuando estaba diciendo lo de...? Bien. Bueno, tengo... A ver, no sé lo que hace, ¿vale? Lo siento, me muero. Vale, bien. No, igual debería invertir unos segundos en ver qué hace el boss. Nah, no, yo no juego así. Ya sabéis. Vale, eso se abre hacia los lados. Ahora tenemos esto. Y esto, la cosa simplemente es quedarnos así, pero luego esto va para los lados. Esta vez nos ha abierto. Ahora tenemos eso. Eso es nuevo. Esto no sé qué es. Me curo. Vale, dependiendo de la cara que tenga, va a hacer distintos ataques. Va a explotar, ¿qué va a hacer? ¿Me puedo poner aquí y hacer así? Sí, pero le he hecho 0 de daño, tal vez menos. Mierda. Joder. Vale, bueno, al menos eso sí lo puedo atravesar. Me voy a morir. Gracias, Shinodo. Un poco le ha durado la cara esa, ¿no? Vale, estos hemos dicho que se abren. Aquí me tengo que quedar agachado en el primero.
Le puedo pegar ahora y caer sobre la ponzoña justo después. Muy bien. Estoy sin curas ya, así que... Aunque... Vale, eso... No creo que lo pueda esquivar. Tío, pero es que le hago poquísimo daño. Me agacho. He caído justo encima. No me he quemado, sorprendentemente. Ahí sí. Bien. Vale, bueno, lo voy pillando. Yo creo que... Vamos a ver, que llevamos 36 minutos de vídeo y llevo grabado. Así que yo creo que hoy me lo puedo pasar. En la próxima hora me veo capaz. La próxima hora, en los próximos 30 minutos. Una cosa que sí parece es que le hago cero de daño. No sé si es porque estoy usando veredicto, debería estar usando otro arma. O simplemente es porque... Mierda. Bueno, eso me he metido yo solo. Tengo que acostumbrarme a esto. Y parece que es un boss de ser... Uy, ahí quería hacer otra cosa y no lo he hecho. Parece que es un boss de ser paciente. Y ser paciente es un coñazo cuando el boss tiene... Tienes que pegarle unas 60 veces. ¿Qué digo 60? Ojalá fuera 60. Me agacho. Me he llevado una tollina ahí que no hacía falta. Esto no sé cómo esquivarlo. Simplemente está en el aire cuando pasa o qué. Esa transición es un poco rapidita. Vale, ahora cuidado porque igual se levanta escupiendo fuego por los costados. No. Pues no sé cuándo hace eso. Me agacho. Esto me aparto. A ver. Aquí no sé. No sé cómo podría haber evitado eso. Supongo que deslizándome. Pues eso, algo que tengo la sensación con los bosses de este juego es que tienen todos demasiada vida. Y pegarles demasiadas veces. Bueno. Vale, aquí parece que dependiendo del patrón... Vale, es igual. Ah, eso también. Es decir, que dependiendo del patrón igual podía permitirme pegarle o no. Pero tengo la sensación de que realmente no puedo permitírmelo y punto. A curarme. Mierda. Lo he hecho mal porque ahora me como... Es que es eso. Es que encima es eso. Si no te pones justo en el sitio, tienes que comerte daño ahí. Otra vez. Bueno, desde esta distancia puedo permitirme atacarle al menos. Vale, este va a hacer patrones locos, así que voy a alejarme. Mierda. Creía que cabía. Joder. ¡No!
Oye, eso le ha dolido bastante, ¿no? Oye, ¿ha recuperado vida? ¿Tenía menos vida hace un momento o soy yo? Mierda, me ha dado. Mierda, esto... No me puedo curar. Me agacho. Bueno. O sea... Habéis... no sé. Por lo visto, si no caben dentro de la pantalla... No sé si habéis visto lo que ha pasado ahí, pero si no cabe... Si no cabe... O sea, salen como dos mierdas, ¿no? Te tienes que poner en medio para que no te peguen los gusanos y eso. Y luego salen otras dos, una a cada lado, de miasma. Resulta que si no caben en la pantalla te puedes salir debajo. Y entonces te tienes que comer la hostia. Eso... Es un poco mierdero. Pero bueno... Yo creo que... Que esta ya es la buena. Sobre todo, ahora que acabo de descubrir la cantidad de daño místico que le hace el conjuro ese. Vale, estas son las que me refiero. ¿Veis? Salen esas dos. Y si estás demasiado cerca del borde, pues te jodes. Vale, te jodes y te comes el daño. Vale, esta va a explotar. Vale, pero esa cuando acaba se cura. Es que, ya decía yo, o sea, encima, tío. O sea, es random que se cure. Vale, aquí. Creo que me tengo que comer daño sí o sí. Ya está, esta otra vez. Ay. Digo, igual si le pego, evito que se cure. No lo sé. Por eso he ido ahí un poco. Vale, eso es la cura. Vale, se lo he cortado. O sea, tienes que pegarle durante eso, pero si no se cura. Vale, este es un pesado. Sobre todo porque si te alejas, te hace eso. O sea, que tienes. Igual renta más quedarse más cerca de él para que no salga la explosión o sale igual. Bueno, igual será igual siempre. Estoy reventado, pero él también. Así que si juego bien este trozo final, no así. ¿Y esto qué? ¿What? No le doy. Pero no te quemes, mongolo. A ver. Necesito que le pegues. Ya está. No era muy difícil, pero... Pero creo que ha sido otro con un diseño que... Visualmente guay. Pero yo le veo cosas ahí que... No están bien... A ver, cuéntanos. Ya el concilio. Que no están bien hechas. Ahora me centro en ello. Vamos a ver la historia. Hola, cuéntame tus mierdas. La mirada de un inocente lanzada al cielo en busca de un atisbo de esperanza ante tanta desolación. No bastó nada más para que, tras grandes nubes que tornaban el atardecer en carmesí, se moldeara del propio aire la forma de un corazón. Esto lo vimos en la intro. Oh, inocente visión. Hicisteis verdadero el espejismo. Apoyándoos en la fe pura,
Fue entonces cuando el milagro obtuvo su última oportunidad. Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Ah, pues aparece esta. Vale, pues supongo que una vez... será ahí donde está el boss. Así que podríamos haber ido a las calles de los laboratorios. A ver, entonces no es directamente la nana. La nana es para otra cosa. También está la señora esa que hemos visto en la cama un millón de veces. Que no sé... Bueno, tres o dos. Que quizás tengamos que encontrarla en más sitios. Ah, mira, esto de aquí lo podría hacer ahora también. Esto obviamente podemos ir por la derecha y volver hacia el principio. Mira. Oye. Ah, que esto, que si quiero hacerlo... What? Vale, vamos a venir aquí primero. Pero eso. Ahora tenemos esto aquí, dos lunas, y seguro que si me teleporto aquí o... perdón, aquí, esto será distinto. Pero en el siguiente episodio nos haremos las calles de los laboratorios. Voy a aprovechar esto para hacer un poco de backtrack, aprovechando las cosas que tenemos ahora. Y voy a hablar un poco de... ¡Ah, mira! ¡Qué suerte! Justo te buscaba. Penitente, salís de la torre que se ha creído cercenada desde siempre. Mas unos pocos sabemos que en realidad fue el milagro quien la clavó profunda boca abajo. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Vale. Ah, mira, otra semilla de cera. Qué suerte. Y una marca del martirio. Qué bien. Sí. No nos quedan más artículos, pero nunca se sabe qué puede aparecer en esos caminos. Volved más tarde, pues, penitente. Tengo la sensación de que me va a tocar farmear, pero puede que en las pantallas que quede saquemos mucha más pasta. Beso fervoroso. Esto... Tengo varios también, ¿no? Sí. Rojo de tela usado por las altas entidades para limpiar su mano después de haber sido besada. ¿Es algo de aquí? O sea... puede ser. Cosas que podríamos haber estado dando a la gente, o yo qué sé. A ver... Mira qué bien. Vale, vamos a limpiar esto. Y lo que decía, el boss. Una cosa que pasa en general con los bosses de este juego, tengo la sensación... Hay algunos con los que pasa más que con otros, ¿vale? No, no con todos es igual de malo, vamos a decir. Aquí debería haber música, creo. Pero... da esta sensación de que no están... tan finiquitados, ¿vale? No están tan depurados como los del 1. En el 1 tenías que jugarlos bien y punto, ya está. Si no los jugabas bien, pues te jodes y no te los haces, ¿vale? Y sí que es verdad que tenías menos mecánicas en el 1. Tenías que jugártelos con... ¿Pero tengo algo aquí? Vale, a ver, concilio. Ah, que cada uno de estos tiene una historia. El viejo pontífice... Bueno, voy a acabar de contar lo que está contando. Cada uno... O sea, como solo tenías la espada del uno y tenías el parry, ¿vale? Pues o aprendías a usar el parry, sobre todo al final, luchando contra la señora esta que tenía un musicote de la hostia, o te comías un cagarro, ¿vale? Y bueno, en los bosses... estaban hechos para jugarlos así. En este tienes las tres armas, cada una es de su padre y su madre, tienen su ritmo, su daño, sus historias, y los bosses, bueno, pues te los puedes hacer con el arma que quieras, el arma que más te guste. El resultado de eso yo creo que es que la experiencia de los bosses está menos limada, en plan, para lo tienes que jugar bien. Y me he encontrado con unas cuantas cosas, con unos cuantos bosses que yo creo que hay un poco de... Aquí, si tienes suerte, te lo haces sin que te toque, y si no tienes suerte, pues te jodes. Vale. Ese último, por ejemplo,
Pues una vez te sabes el patrón o los patrones, pues bueno, pues es, hay un par de cosas de habilidad, que es evitar las explosiones de Toho, ¿vale? Esas de eso, y lo demás, darte cuenta que tienes que evitar que se cure con la otra, pegarle un par de veces. Y te lo pueden poner difícil, ¿no? Con los chorros de fuego esos de los costados. Pero por lo demás, muchos de estos bosses da la sensación de que es llenarte la pantalla de mierda y hacértelos un poco pesados, como el tío de las invocaciones, el Odón ese, o estoy pensando bosses anteriores. Es que no sé, es que en general son muy... O sea, una vez ves lo que haces, son como muy sencillos, pero muy dados a que pequeños deslices... No sé. No me están gustando los bosses como bosses, ¿vale? Me están pareciendo un poco peores que en otros juegos, como Blasphemous 1, ¿vale? No sé qué más puedo decir de ello. Me gustaría que estuviera un poco más mejor. Vale, más mejor. Qué bonito vocablo. Vale, aquí tenemos un montón de backtrack que podemos hacer. Y aquí teníamos también, de hecho aquí tenemos dos cosas. Pues para arriba. Ay, de hecho aquí estamos al lado de este. Joder, hay un montón de mierda que podemos hacer. Pero tenemos esta que nos ha dicho lo de agradecidas, y voy a empezar por eso. Esto para tener música, porque por cierto, ya me dijeron, no soy el único que tiene este problema con la música. Vamos a pagar lo de la culpa. Por cierto, los rayos estos que me he puesto, un poco mierdosos, ¿eh? Ah, esa es otra, igual debería haber usado el ataque ese de miasma y dejar que se lo tragasen. ¿Deseáis entonces limpiaros de vuestra culpa? Sí. Sea pues. El sacramento ha sido completado. Ahora, marchad con sosiego. Tenemos otra historia que darle también al pavo ese, otra semilla que plantar. Imagino que tendremos que plantar tres o las que sean de cera. A ver, por casualidad, si estas muertes han sido suficientes para... Oh, pues sí, ha cambiado esto. Ahora está todo muerto. ¿Qué pasa aquí? Contemplad la cáscara vacía de vuestro confesor penitente. Él pagó el precio de mi liberación con su carne frágil, con su piel marchita. Él aún permanece. Sin embargo, su voz es ahora la mía. Una última recompensa os ofrezco a cambio de que continuéis saciándome de vuestras culpas. Recuerdo del confesor. Entonces, para esto, o sea, tienes que morir un número de veces, además, para avanzar la cosa esta. Símbolo de un alma torturada que rondaba, que podaba la culpa de aquellos, de los afligidos desde detrás de... Que podaba la culpa de aquellos de los afligidos. Símbolo de un alma torturada que podaba la culpa de aquellos de los afligidos. De aquellos afligidos desde detrás de sus cortinas granates. Durante años solo escuché el eco de mi respiración agónica en la iglesia olvidada por los afligidos. De pronto un estruendo sacudió el mundo fuera de estas murallas, un poderoso latido que hizo retumbar el suelo, las columnas y mis huesos cansados. Entonces lo supe al instante, aquel latido era la llamada a una nueva misa. Se nos anunciaba a todos el regreso de la fe, el regreso del milagro, y la esperanza que nos había abandonado resurgió en nuestros desamparados corazones. Y al final esto no había leído. Esto supongo que nos explicará el boss que nos hemos hecho. El viejo pontífice recorría las largas estancias del Palacio Sagrado, donde se alzaban las enormes pinturas que retrataban a cada pontífice que había existido en la antigua Tierra de Custodia. Sus rostros severos y solemnes lo miraban de forma sombría y adusta, como si supieran que él era el último de su estirpe. Se detuvo ante una de las pinturas y dijo en voz alta, dirigiéndose a todos ellos, «Todos nuestros venerables rostros pontificios huirán algún día de estas pinturas, dejándolas huecas, desprovistas de santidad, y volverán a surgir en una dorada y colosal capa magna, todos juntos, vivos de nuevo, llenos de ornamentos y bendiciones. Y todas nuestras voces cantarán al unísono himnos eternos, pues el milagro así lo querrá». Esto habría estado bien saberlo antes. O sea, esto, esta nota, podríamos haberla aprendido aquí, en la Basílica de los Rostros Ausentes, que es donde...
pasa, ¿no? Pero bueno, ¿dónde están los retratos sin rostro y esas historias? Vale. Vale, ¿cuánto llevamos? Quiero hacer un poco de backtrack. Efectivamente, tenemos que ir ahí. Eso. Había venido aquí. No había venido por la culpa, aunque también. Sino que había venido por estas. A ver si esto es suficiente para la siguiente. Encontra. Hermanas. Vale, bueno, necesitamos una más, supongo. Creo que aquí. En esta zona teníamos. No, no sé si ahí la saqué o no. Aquí tenemos un montón de cositas. Aquí tengo un montón de cositas, nada más empezar. Vale, vamos a hacernos la mierda esa. No sé por qué la llamo así. El principio del juego, ¿vale? Esa parte. Ah, por cierto, ya que estoy. ¿Me expandes? A vuestros servicios. Ah, es un recuerdo, claro. Sí. Nos da el confesor. He labrado una nueva pieza para vuestro. Sí. Me la aumentas. 10. Tengo 11. Bien. Ahora vuestro retablo puede albergar más piezas. He completado vuestro retablo. Mi padre quedaría orgulloso de este trabajo. Eso espero. Vale. Y entonces ahora podemos mirar. El nuevo que tenemos es el confesor. Me quedan un montón. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me quedan 14 todavía por conseguir. A ver, el confesor. Durante años solo escuché el eco de mi respiración agónica en la iglesia olvidada por los afligidos, pero de pronto un estruendo. Ah, esto es lo mismo, es verdad. Aumenta el daño causado cuando la acumulación de culpa es grande. Ok. Pues me subo el daño místico, ya ves. Ah, un momento, esto me está haciendo algo. Plegarias con daño místico me da otro bono. Otro favor del cierzo. Tenemos ahí un par de. El milagro. Estaría bien saber números y eso, pero. Pero bueno, está prohibido saber. Un momento, ahora tenemos. Este de aquí de la izquierda no estaba antes, ¿no? A ver. Que me hallé. Viajar entre Prideus. Quería acabar de despejar esto. Pero también quiero. Quiero ir al piso de arriba. Y poner otra semilla. Lo que pasa es que creo que simplemente poner una semilla no me va a ayudar mucho. Madre mía, qué destrozo. Uy. Destrozo el que me ha hecho él a mí. Pero bueno. ¿Dónde era? ¿Era aquí o era en el piso de arriba? Era en el piso de arriba. ¿Puedo ir? Sí. Aquí conseguíamos esto. Vale, está abierto, así que puedo simplemente. A ver, la cosa es tirarlo. Eso, es que se bañen enteros en ello. ¡No! Vale. Uno de estos, este era. Otra marca del martirio. Vale. Y podemos plantar otra semilla. Por cada semilla. Sí, eso ya me has dicho. Si me dijeras cuántas son. No volvería con cada una, pero bueno. Dejaré de venir, porque no me sirve de nada venir si no las tengo todas.
Y aquí... Espera, esto... Buena esa. ¿Qué historia había con esto? ¿Por qué no podía cruzar? Ah, no sé. Literalmente no sé cómo puedo cruzar ahí. Porque no se viene desde arriba. Puede que se venga otra vez con... Pues lo que decía, ¿no? Venir con... Lo diré. Con los muertos. Vale. Vamos a despejar este trocito de aquí atrás. Yo voy a curarme otra vez. Uy, casi me lo trago. Vale. Ya tenemos esto. Donde me la estoy jugando sin necesidad ninguna. Ah, bien. Bueno, a ver, no se podía pasar lo suficiente, ¿vale? A ver, ¿dónde estás? Tú. Había una... Ah, no, tengo que darle a eso. Ah, tengo que venir desde abajo. Muy bien, no pasa nada, lo hago. Una cosa que sí, que guay, el fuego. En estos juegos, el fuego, muy chulo. Uy, no te había visto. Vale, y ahí arriba... Antes decidí que no podía hacer nada. Por algún motivo, porque... O sea, aquí no he venido porque no he querido. Aquí podía haber subido. Simplemente decidí ir por abajo. Así que, bueno, no habríamos podido hacerlo de todas formas, porque no teníamos lo del oro ahí, pero... Bueno, luego me teleporto aquí y hago eso en un momento. Mierda. Vale. ¡Ey! Está bien. Receptáculo vacío. Una cura extra. Es algo que sí me gusta. Me seguirá gustando hasta el final del juego. Vale, creo que es más rápido si simplemente vuelvo arriba. Ah, normalmente subía por aquí.
Y ahora viajamos entre Prideus a este de aquí. Dejamos este rinconcito en un momento. Y pues si queremos... Es raro tener esto a estas alturas del juego también, ¿eh? Te diré. O sea... Esa puerta no hace nada. Eso no es un check de nada. No sé... O sea, no sé cómo podrías estar aquí... En algún momento donde ese check tenga sentido. Que no se mueren. A ver. Qué milagre más de enmienda. ¿Algo aquí a la derecha? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! 23, todavía me quedan 10, chaval. Estamos al lado de esto y esto tenía pinta de que era poca cosa. Así que lo vamos a hacer también. Vale, o sea, aquí... Esas puertas... O sea, aquí no puedes venir de una forma en la que eso sea relevante. Así que simplemente está ahí para tocar las pelotas. Vale, tenemos esto. Aparentemente ese no lo vi. Porque ahí ya tenía el doble salto, ¿no? ¿Tendremos música? No. Es muy generoso con eso el juego, es decir... Semilla de cera. Son tres las que hacen falta. Era esto lo último que necesitaba. Puedo quitar este marcador. Y esta zona parece que está hecha. Pero como no sabemos el porcentaje de mapa. Tenemos esto, que está también al lado. Ya se me ha alargado un poco el vídeo, pero... Pero bueno, espero que sepáis perdonármelo. Lo hago. Hago esto en un momento. Yes, ahora, toman por... Ya no hay música. Y no me puedo agarrar aquí, por lo visto. A ver, matamos a este. Os puedo decir yo la música. Es algo así como... Algo así era, ¿no? A ver. Hacemos el trigger de Music Stop, Music Begin. Entonces ahora podemos bajar ahí. Así se merecía también lo que le ha pasado. Vale, cuidado con estos. No sé, este es el tercero. Ahí está. Y aquí creo que tenemos dos. O sea, ese tiene premio. Pero el siguiente creo que también. Ahí está. Me lo he comido entero. Me lo he comido entero otra vez. Y casi me muero. Por mongolo. En fin. A ver. Mira, aquí está esta otra vez. Yo no sé qué estoy ganando con esto, no sé quién es esta. No sé si es el sueño convirtiéndose en realidad. Se refería a estas cosas. Este lo podemos quitar de aquí. Joder, es que ahora solo me queda esto de ahí. Madre mía. Um,
Es lo último, es lo último. Vale, porque además creo que es justo lo último que nos queda de esta zona. Y así no volvemos aquí tampoco. A ver qué es. Bueno, que pase vosotros. No debería. No debería porque valéis una pasta. Y la verdad es que necesito el dinero. No sé por qué lo he hecho así, que casi me mato, pero... ¡Ay, se me había olvidado la mierda que era esto! Espérate, ¿eh? Vale. No, ¿what? ¿Recordáis cuando hace un momento he dicho que eran muy generosos con los agarres y las cosas? Bueno, lo he dicho con los agarres, pero me refería con los agarres. Vale, bueno, era una marca del martirio esto. Vale, pues con eso yo creo que ya hemos limpiado esta zona también. Tal vez falta una casilla, pero... Tiene pinta de que está bastante bien. Así que con eso tenemos... ¡Ah, no! Pero ahí no sé subir. Va a ser con una moneda, seguro. Tenemos unas cuantas zonas despejadas. O al menos... Que creo que están despejadas. El siguiente episodio vendremos aquí. Lo que vamos a hacer ya para acabar... Va a ser esto, porque luego se me olvida. Así que simplemente vamos a rezar. Dejamos a la ciudad... Esto. Y nos haremos los velatorios antes de ir a las dos lunas. No creo que haya más cosas de movimiento. Vaya, pues si hubiera más cosas de movimiento, igual las dejaba también antes de los velatorios. Puede que en los velatorios haya cosas de movimiento. No sé por qué decidí que no. Vale, porque la verdad es que estaba ahí a mano desde el principio del juego, pero... Buenas. Sí. Ahora os otorgaré un nuevo matraz. Bien. Traedme más bien. No tengo. Traedme cálices. Y no puedo hacer otro sacrificio de estos míos. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Y en el siguiente... Ya digo, iremos primero a... las calles esas. Si puedo. ¿Aquí podía entrar? Ya no me acuerdo. Sí, aquí nada más entrar, esto era una calle. Venía un bicho volando. Y decidí que me daba mal rollo en el momento y ya no me he vuelto. Vale, así que... empezaremos por eso. De hecho, voy a asegurarme. Haciendo así. Vale, me pongo al lado y así como que me obligo a mí mismo. No está aquí la gente esta, ¿no? No, pero tenemos esto que no me llevé. Hola. ¿Por qué? Aquí, o sea, aquí estaba la... El grupete este. Que ahora están aquí. Me pregunto si habrán dejado algo aquí. Voy a marcarlo por si acaso. Ahora que tengo el pensamiento. Uy. Y nada, en el siguiente episodio, pues eso, empezaremos por esto. Que probablemente sea una forma de entrar en estos sitios también. Y despejaré esto. No creo que sea... Bueno, igual puedo ir para abajo. Pero despejamos esto. Y una vez esté despejado, pues limpiamos esto. Y... Aquí igual hay que ir ahí. Aquí tenemos algo más para mirar. Tenemos esta zona de aquí. Tenemos esto. Aquí en Templos Alzados tenemos esta parte de arriba también para hacer. Tenemos esto.
me quedan unos cuantos querubines todavía para llegar aquí arriba, pero tenemos en el acueducto tenemos un montón de cosas para hacer, parece. Y de hecho, aquí al principio del juego, que era lo que quería hacer, se me ha olvidado al final que quería hacerlo, pero tenemos esto que creo que es romper una pared de que podríamos haberlo hecho desde hace tiempo. Y arriba no sé qué habrá, si es que hay algo. Y luego haremos sagrados sepultos, supongo. No sé, o sea, tenemos cosas para hacer. Pero bueno, 79% del juego. El mapa... regulín. Pero bueno. En fin, nos vemos la semana que viene con más Blasphemous 2. Y hasta entonces, como siempre, adiós.